Programa del hincha motor con toda la información que dejó el fin de semana, todo lo que tiene que ver con el deporte motor, y ya vamos a arrancar, pero antes, como siempre, un saludo a la peluquería Samperi y también a Tiza Indumentaria. Ya se vienen los avances. La cámara del hincha motor el fin de semana se llegó hasta el circuito Rolando Nardi porque se realizaba una nueva fecha de motociclismo en este campeonato histórico de invierno. También la cámara del hincha motor se llegó hasta la cena del piloto Nicolás Bulich, quien hizo la cena presentación para Turismo Pista Clase 2. Y además visitamos a nuestros amigos de Prima Automóviles que nos cuentan algunas novedades. El fin de semana, precisamente el domingo, la cámara del hincha motor se llegó hasta el circuito Rolando Nardi a la segunda fecha del campeonato de motociclismo de invierno. Hay tanto material que nos va a quedar una parte para compartir el próximo programa, pero ahora te presentamos parte de las notas y lo que dejó esta nueva fecha. Fuimos al camp, todo, así que tuvimos que frenar un poco por el tema económico. Pero bueno, volvimos de vuelta. ¿Cómo te sentís en esta categoría? Bien, muy bien. Hay buenos pilotos y la verdad estamos aprendiendo con él. ¿Cuántos pilotos hay hoy en la 55? Digo, la verdad, no, ni idea. Debe haber 17, 18 motos. ¿Cómo encontrás el nivel? No, muy, muy alto. Hay muy buenos pilotos y bueno, estamos haciendo lo mejor para estar con ellos. ¿La moto cómo anda? Sí, la moto siempre responde bien y bueno, anda muy bien, gracias a Dios. Bueno, Blas, lo mejor para este regreso y que estés entre los primeros hoy. Ojalá, que Dios esté conmigo y bueno, déjame agradecerle a Sergio Blanco que me da el motor y al Rata, que al Marcelo Ruiz que me hace el chasis y me lo hace bien. ¿Cuánto hace que estás corriendo, Federico? Y un año y medio, dos, que estoy corriendo seguido. ¿Cómo te sentís en tu categoría? Y más o menos bien. ¿El nivel? Y ahí andamos más o menos peleando. ¿Ya estuviste clasificando? ¿Cómo anda esa moto? El motor anda bien, ahora que en la clasificación quedé segundo. ¿Resultados de la carrera, de esta trayectoria de un año más? ¿Cómo? ¿Resultados que has logrado en este año y más que venís corriendo? Y quedé quinto en el campeonato. Y nada de nada. ¿Qué te propusiste para este año? Llegar a ver si llego al tercer puesto. Bueno, ¿cuánto hace que corres más o menos? Y debe estar haciendo un año nada más. ¿Resultados? Y de quinto más o menos, andamos ahí peleando. ¿Y ahora cómo anduviste? Y hoy anduvimos allá atrás, clasificando, no pudimos hacer lo posible. ¿El nivel? Bien, hasta ahora bien, demasiado. Y hoy volví después de 2 años porque tuve un accidente y no podía volver, así que hoy volvimos otra vez. Una categoría muy complicada porque es muy numerosa. Y sí, hay muchas motos. Muchísimas, para lo que es todas las categorías siempre se destaca la diferencia con la 110 estándar. Y sí, hay muchas motos y hay que pelearlas. ¿Ya estás recuperado? Sí, me duelen los brazos, pero bueno, las ganas.
ganas de correr y nos trajo. ¿Cómo te sentís o te ves para hoy? Sí, contento. La verdad que hay que dar todo lo mejor. ¿Anda bien la moto hoy? Sí, la verdad que gracias al Chelo, le mando un saludo al preparador, que me dio una remoto. Siempre, en todas las carreras, gracias a él, que me ayuda, y a toda mi familia. ¿De dónde son ustedes? ¿De Lincoln? Lincoln. Nombraste al Chelo y me asocié ahí nomás a Lincoln, al preparador de Lincoln. Muchas gracias. Gracias a vos. No, bien, bien. Metemos segundo puesto recién. Bueno, quinto, sexto, trajimos seis motos. Y andan ahí, estamos, vamos a ver qué pasa en la serie. Me acuerdo que una vez fuimos a Lincoln a recorrer talleres, nos atendiste muy gentilmente. Vos te dedicás, además de hacer motores, a lo que es pinturas y demás. Sí, sí, hacemos todas esas cosas, arreglamos motos de calle y competición, lo hacemos porque es un hobby. Muchas motos y mucho público, muy linda la segunda fecha del campeonato de invierno. Sí, hermoso, lleno, lleno, lleno. Muy lindo, lástima el tiempo que no acompaña, mucho viento. Muchos pilotos de Lincoln. Sí, debe haber más de 10, 15 pilotos de Lincoln, sí. Largada de los más chiquitos en esta nueva fecha del torneo de invierno histórico que organiza el Junín Motoclub y que se disputa en el circuito Rolando Nardi. Empezaron la fecha los más chiquitos, los que estamos viendo, las mini motos, donde el ganador fue Tomás Fernández, seguido por su tocayo, por Tomás Cherichetti, primero y segundo, que disfrutaron, que aprendieron y que también charlaron con las cámaras del hincha motor. Es momento de escuchar a Tomás Fernández primero y a Tomás Cherichetti después. Sí, nos quedamos un poquito atrasados en la serie, pero igual ganamos. Sí, y ahora en la largada, ¿qué pasó? Quería que bajen la bandera y los otros largaron. ¿Se adelantaron los de atrás? Sí. Yo pensé que estaba distraído y vi que los otros se habían adelantado. Sí, eso yo lo vi. Cuando bajaron la bandera, largaron. Pero menos yo, me quedé. ¿Cómo viviste esta final? Muy buena la pista, no está resbalosa como... Y el caído se resbaló y eso. ¿A quién le dedicas el triunfo de hoy, Tommy? A mi papá, que arregla la moto, y a Arturo también, que también arregla la moto. ¿Te gustó la carrera de hoy? Sí. ¿Volviste a ganar? La primera fecha ganaste también. Sí. Bueno, ¿vas a estar peleando el campeonato? Sí. Bueno, felicitaciones, Tommy. Gracias. Tomás Cherichetti, minimotos, vamos a ver el puesto de Tomás. Se está discutiendo porque hubo un adelantamiento en la largada, Tommy. Segundo. Sí. Segundo puesto, pero yo pensé que habían bajado la bandera y como me adelanté. Tommy, ya hace varias carreras que venís corriendo también. Sí, de la primera, la segunda no corrí, la tercera se me aflojó acá en la línea largada de rotor y en la cuarta salimos segundo. ¿Cómo te sentís hoy? Bien. ¿Hoy varios pilotos? ¿Cómo encontraste el nivel? Sí, bien. Con un poco de 9 pilotos. Nos encontramos con un piloto que había corrido la tercera fecha, pero bueno. ¿A quién le querés agradecer o mandar saludos, Tommy, también? A mi papá, por todo el esfuerzo que hace, y también a Bertulo, que ¿te hace el motor? Que me hace el motor. Tu próximo Ford te está esperando en Rusonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusonielo. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. El líder, ferretería, el líder, yo voy a comprar. El líder, ferretería, el líder, yo voy a comprar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito yo voy a comprar. We'll be right back.
Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Todo lo que tu Renault necesita lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Amplia variedad de repuestos y accesorios originales o alternativos. Recambio de baterías y colocación de equipos Xenón sin cargo. Frontini Renault Junín. Avenida Pastor Bauman 88, a una cuadra de la rotonda de Benito de Miguel. Frontini Renault Junín. La caricia que tu Renault necesita. Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391, 444-3319, 444-3837. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Noche la Cámara del Hincha Motor fue invitada a la cena presentación del TC Pista Clase 2 del auto de Nicolás Bulich. Estuvimos presentes recorriendo todo el salón y hablando con el piloto. Afuera hay un show en este momento, mucha gente, así que estamos acá con el auto, muchas ansias para correr el fin de semana este en Junín. Sí, la verdad que sí, estamos contentos porque, bueno, podemos correr el local, trabajamos mucho en el auto, no pudimos llegar con el auto nuevo que queríamos estar acá del local, pero bueno, estamos con esto trabajando lo que más podemos, vamos a tratar de hacer un papel lo que mejor podamos en la categoría, que está muy competitiva, hay mucha experiencia para hacer, pero bueno, ojalá que tengamos un fin de semana redondito y ojalá salga todo lo mejor posible para que la gente que nos acompañe se vaya contenta y bueno, de nuestra parte poner lo mejor para estar lo más adelante posible. Nico, me acuerdo que te visité apenas estaba empezando a armar el auto, el proyecto de esto de empezar a correr, va, de retomar a correr y demás, y bueno, ahora ya se ve lleno de publicidades que apoyan, que acompañan. Sí, la verdad que sí, esto es algo que hicimos muy familiar, la verdad que un agradecimiento siempre a mi viejo, a mi vieja, a mis primos, todo, la verdad que son un montón que laburan en esto. Y bueno, hicimos un auto nuevo a principios de año y ahora se da la posibilidad a través de toda la gente que nos da una mano y de nosotros mismos de poder hacer un auto nuevo, que no es fácil en el mismo año, así que bueno, ojalá que todas las empresas de Junín agradecer que nos sigan acompañando en una categoría que tiene mucha difusión, la gente la está mirando mucho, que le gusta, así que bueno, como te decía, tratar de ser lo más competitivo posible, tratar de trabajar y bueno, acá en esta peña hoy que la gente vea el esfuerzo, el trabajo que nosotros estamos haciendo y que la pase lo mejor posible. ¿Cuántos pilotos, Nico, más o menos en tu categoría? Mira, hay un promedio entre 40 y 45 pilotos por categoría, así que por carrera, así que bueno, el mejor puesto fue un décimo en la última carrera, ya estamos dentro de los 10, en la carrera pasada veníamos un poquito más adelante, pero un toque nos retrasó, así que
la verdad, muy satisfactorio, con un equipo propio. Nosotros hacemos todo nosotros, menos el motor, que me lo hace Juan Casudo de la Barría. Así que bueno, ojalá que por esto se pueda seguir creciendo y día a día seguir mejorando, que es lo que nos falta en la categoría. Y bueno, más que nada a mí también hacer experiencia, que hace rato que no me subí a un auto. ¿Pudiste probar en el circuito de acá de nuestra ciudad? Mirá, di unas vueltas cuando inauguramos el auto, que fue cuando hablamos con vos al poquito tiempo. Dimos unas poquitas vueltas antes de ir a la primera carrera. Y bueno, después por cuestiones de la categoría no se puede ir a girar, así que ahora vamos un poco crudo. Pero bueno, con todas las ganas, con toda la fuerza, como te decía hoy, y ojalá que el auto nos responda y bueno, que yo también pueda cumplir las expectativas. Nico, está bueno como local porque acompaña a toda la familia, amigos que hoy están acá, pilotos de karting, pilotos de distintos deportes, porque vos estás muy relacionado con el tema del mundo motor. Sí, sí, eso sí, la verdad que sí. Toda la gente que es de acá, que nos da una mano, a veces viajar es un tema, tiene todas sus cosas, y bueno, que podamos tener la posibilidad de correr acá en la ciudad, es lindo, así que bueno, ojalá que con todo el apoyo de la gente, de la familia, de los amigos, de los auspiciantes, como te decía hoy, recompensarlo bien y bueno, que pasemos un lindo fin de semana también, que es importante en familia. ¿Cómo te sentís en la categoría, ya que a poco tiempo, digamos, de todo lo que hablamos, ya estás entre los 10, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mirá, la verdad que nos sentimos muy cómodos. Como te decía, es una categoría muy competitiva, hay pilotos de mucho renombre, autos muy nuevos y bueno, la verdad que yo de a poco me voy adaptando, sé que tengo que aprender, en esto me falta, hay que ser consciente, pero bueno, uno trata de poner lo mejor con el presupuesto, con el trabajo diario, con lo que se hace día a día para poder estar lo más adelante posible, así que hoy creo estar dentro de los 10 es algo muy importante, así que contento, pero bueno, sin quedarnos conformes con esto, vamos a tratar de seguir mejorando. Bueno, hoy decías en la presentación, la gente acompaña, hay un show, la gente está divirtiéndose, pasando un buen clima en todo lo que es el mundo motor. Sí, la verdad que sí, una noche hermosa, mucha gente que la verdad que no esperábamos, así que agradecidos a todos ellos que vinieron hoy a la fiesta, ojalá que la pasen lo mejor posible, gracias a vos por estar acá, por difundir un poco esto que estamos haciendo, y bueno, que invitar a toda la gente ya que se quiere anotar y acercar el próximo fin de semana del 20 y 21 de junio al autódromo, que bueno, vamos a estar compitiendo y tratar de representar a la ciudad lo más adelante que se pueda. ¿Cómo te sentís ya previo, unos días antes de la carrera? Mira, por un lado ansioso y por otro lado tranquilo, porque bueno, uno sabe que hace lo que más se puede, después son fierros, son carreras, esto hay que tratar de ir paso a paso, pero bueno, cuando llegue más cerca del fin de semana que viene vamos a estar seguro con más adrenalina, más ansiedad, pero bueno, tomarlo con calma y que salga todo lo que, como tiene que ser y bueno, de la mejor manera. Nico, la última, si ya te dejo ir a disfrutar con tu gente, que están todos ahí, estaba sirviendo las mesas, ¿cuál es la mejor carrera que tuviste en la categoría hasta el momento y por qué? Pues no puede ser por resultados, sino porque te gustó por algo en especial o demás. Mirá, la tercera carrera, que fue la fecha de Concordia, que arrancamos el viernes con una rotura de motor, pensamos hasta envolvernos, el sábado largamos la serie de atrás, llegamos 12 y en la final largando 25 ya estábamos octavo y por un toque quedamos 14, pero la verdad que fue la carrera más linda, muy entretenida la pista, me divertí mucho, me gustó, hicimos un carrerón dentro, como te decía, dentro de nuestras posibilidades, pero la verdad que estuvimos ahí ya entre los pilotos de adelante, así que contento, eso nos incentivó un poco y bueno, a seguir trabajando y a seguir creciendo día a día en esto. Lo mejor para este fin de semana, Nico. Bueno, muchas gracias a vos, déjame agradecer a toda la gente que hace posible esto, a mi familia en general, a todos, a mi novia, a la Casa del Filtro, a Altamirano Maquinarias, a Maferetti, a Transportes Catip, Transportes Avivaires, a Mariano Díez Soluciones Gráficas, a Embrague del Oeste, a Móvil Amolamientos, a Buca Sol, a Estación de Servicio de Sey, a Helados Arlequín, si me olvido de alguien, perdón, al gobierno local que nos da una mano grande, así que bueno, a todos ellos un agradecimiento grande. Mariano Díez Soluciones Gráficas, el amigo, ya lo nombré, así que creo que estamos todos y bueno. Sí, sí, el gobierno local ya estaba, así que bien. Y una ayuda, estoy mirando acá de reojo mientras estamos dando la nota. Tipo un machetito, pero bueno, una ayuda para no olvidarnos de nadie, porque la verdad que gracias a ellos podemos hacer esto, así que bueno, ojalá seguir adelante día a día y bueno, muchas gracias a vos y ojalá que pasen toda una muy linda noche. Y como siempre, seguimos recorriendo nuestras agencias amigas. En esta oportunidad, Prima Automóviles nos presenta algunas novedades, así que ya las compartimos con vos. Bueno, lo principal y lo más remarcable es que Fiat tiene la posibilidad de entregar al cliente en cuota 4, sin participar de sorteo o licitación, un vehículo de producción nacional, solo con el 30% del valor de fábrica, con el precio de valor de fábrica. Todos los planes de ahorros normales, funcionan todas las cuotas por sorteo o licitación y se entregan dos vehículos. En este caso, en la cuota 4, se entregan, independientemente de la cantidad de personas que pongan el 30%, todos los vehículos. A ver, yo me suscribo a un plan de Fiat que incluye ¿qué autos? Palio nuevo, Palio 5 y Siena. Bien.
Bien, pago la primera cuota, pago la segunda, pago la tercera. Cuando llego a la cuarta, si quiero tener el auto, explícame cómo sigue el trámite. Hago como parte de licitación un aporte del 30%, pero no es como no es una licitación en sí. Es una adjudicación anticipada del 30% y retiran el vehículo. Se retira el vehículo. Y después, el 70% del auto que me queda lo sigo pagando en cuotas, ¿cómo es eso? Queda financiado de la misma manera que se planteó al principio del plan, sin intervención de financieras ni bancos. O sea, no pagás intereses en lo que es la cuota, el resto de la cuota. Muy bien. ¿Y qué documentación, qué requisitos necesito para poder acceder a este plan tan piola? Solamente el DNI. Solamente el DNI, a diferencia de lo que es un crédito bancario o crédito financiero, solamente el DNI. Y cualquier inconveniente que tenga la gente, ustedes venden en Junín, venden en la zona, ¿dónde te encuentro? Eso es remarcable. La idea es que clientes de Junín y clientes de la zona se acercan al concesionario, que es un concesionario oficial y que es el único que en este momento tiene la posibilidad y está avalado para vender este tipo de planes con adjudicación anticipada en la cuota 4. Bueno, así que cualquiera que en 4 meses quiere tener su Fiat, lo único que tiene que hacer es venir hasta acá. Que se acerque al concesionario, que manden un mensaje de texto con la palabra Fiat al 0236-154-45-8045. Estamos Daniel, Cristian, atendiéndonos acá y que se acerquen, no hay problema. Y en las malas, Montanari va con vos. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. En Avenida Circunvalación 369 encontrarás la nueva casa de Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault en Junín y la zona. 0 kilómetros, usados, usados garantizados y los mejores planes de financiación te esperan para que este 2015 estrenes tu Renault. Acércate. Esta es mi ciudad, la ciudad que quiero andar y llegar a cada barrio para estar conectados todos juntos. Acerca, cerca tuyo, cerca mío va, acerca, cerca tuyo, cerca mío va. El Tigre, ferretería, el Tigre, yo voy a comprar. El Tigre, ferretería, el Tigre, yo voy a comprar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito yo voy a encontrar. Elegir un seguro de tu casa, familia, auto, empresa o campo, con el asesoramiento correcto, te va a dar la tranquilidad que necesitas. En nuestra organización de seguros, contás con todas las marcas y precios acordes a tu presupuesto. Gerardo Bocio, asesor en seguros, en Junín y todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. En el primer bloque de todo lo que dejó una nueva fecha de motociclismo en el Rolando Nardi, no fue todo el material. Hay más y además te comenté que va a haber más material para el próximo programa, pero ya te presentamos lo de hoy. Y
abrimos este bloque con los 50 centímetros. La clase 1 siguieron aumentando las cilindradas a medida que avanzaba la tarde de domingo y avanzaba también un poco el frío. El ganador fue Kevin Guerrero, el que se subió a lo más alto del podio. El segundo lugar para Emiliano Cervini y el tercer lugar para Ayrton González. Los primeros tres pilotos en llegar y ganar la final de la categoría clase 1 de 50 centímetros cúbicos. Es momento de escuchar la palabra del ganador y del segundo. Clase 1, primer puesto. Kevin, contame cómo viste la carrera. Pocas motos en tu categoría hoy. Sí, la verdad que, bueno, una lástima ahí que se cayó Eric, que en la serie habíamos hecho muy linda carrera y, bueno, fue una lástima. Era la única moto que más o menos andaban rápido y fue una lástima. ¿Cuánto hace que estás corriendo? Y hace más o menos 6 o 7 años ya. Bueno, ¿hoy te esperabas el triunfo? Y con el piloto que tenía ahí a vencer, la verdad no me lo esperaba, pero en la serie se me dio, le pude ganar bien y, bueno, en la final una lástima, que se cayó por... ¿Cómo te fue en la primera fecha? ¿Vas a seguir todo el campeonato? Y no, porque vinimos esta fecha como para despuntar el vicio, porque hacía 5 meses que no corríamos. Y bueno. ¿Qué sirvió? Sí, para la victoria. La verdad. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa en la siguiente día libre. Emiliano, me decías que hacía poquito que corrías. Sí, hace poco que corro y tenía la moto de mi papá ahí estacionada. Le llevé el motor a Juan, a Yerbe, y me lo hizo resucitar de aquellos tiempos y, bueno, pudimos hacer un segundo puesto. ¿Y qué se te dio por empezar a correr o ya corrías y retomaste? Sí, corría, me gustan las motos y no me quedaba otra. ¿Y cómo viviste la carrera de hoy? Bien, demasiado tranquilo. ¿Vas a seguir todo el campeonato ahora? Sí, lo empecé y ahora lo quiero terminar. Más si se dan los resultados. Y sí, si seguimos así, vamos bien. ¿Agradecimientos, saludos? Y quiero agradecer sobre todo a mi viejo, que me banca en toda, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia que me viene a aguantar, a mis amigos, que sobre todo a mi viejo, ¿qué te puedo decir? Que el que más me ayuda en todo. Seguimos viendo imágenes en el hincha motor de esta segunda fecha del campeonato de invierno de motociclismo que organiza el Junín Motoclub y que se disputó el pasado fin de semana en el circuito de Rolando Nardi del Parque Natural Laguna de Gómez. Y van a ver que no todas las finales pudieron disputarse. Algunas debieron ser suspendidas por falta de adherencia en la pista. Estaba en juego el Gran Premio Gustavo Peris. Vamos a estar compartiendo un mano a mano imperdible con él el próximo sábado aquí en el hincha motor. Sin embargo, la fiesta del motociclismo no pudo llegar a su final. Lo que estamos viendo es 155 libres, categoría que sí pudo correr la final mientras corría la tarde de domingo y aumentaba también un poco el frío en el circuito Rolando Nardi en una tarde bastante ventosa que tuvo en 55 libre un ganador. José Santorcuato se subió a lo más alto del podio, seguido por Eric Tolesco. Vemos la cantidad de gente que se acercó al circuito más allá del frío, firme a alentar a sus pilotos favoritos o a sus familiares. El tercer lugar fue para Fabián Bocha Conde, el cuarto lugar para Santiago Cañas, el quinto lugar para Jeremías Arona. Seguimos viendo finales y todo lo que pasaba en la tarde. Mucha gente de Lincoln, muchos pilotos de Lincoln que tuvieron una muy buena preparación y una muy buena participación en este torneo de invierno. Y comenzaron los resbalones. Te voy a explicar técnicamente qué pasó. La lluvia caída por el sábado a la noche dejó la pista con barro. El día pleno sol, el viento y los trabajos realizados permitieron que comenzara la jornada. Sin embargo, de a poquito la humedad existente fue pues salinizando la pista, por eso ustedes la ven tan pero tan blanca, la pista del circuito Rolando Nardi, y eso hizo que la pista perdiera adherencia y se volviera cada vez más resbalosa. Varias caídas de pilotos y principalmente en los repechajes de 110 estándar y promocional, y por eso los directivos del Junín Motoclub tomaron la determinación de suspender las finales para proteger a los pilotos de eventuales caídas. Se suspendieron las finales de 110 libre, de 110 estándar promocional, de 125, de 250 y 450 open.
información del mundo motor. También aclaramos que el fin de semana, por condiciones de la pista, el tema del motociclismo se vio relegado con algunas finales de las categorías que se van a hacer próximamente, y ahí estaremos, obviamente. Todo lo que no te lo mostramos te lo contamos por FM Ancipa 96.7 con el hincha motor en la radio. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Hasta el próximo sábado.